Toma la televisión. Solo en RD se ve eso. Mira eso. Mira eso. Mira. Lloviendo y está dentro de una piscina ahí con una sombrilla. Yo quiero saber qué diablo es que ella lo que se está tapando. ¿De dónde es que ella no se quiere mojar? Pero Dios mío, ¿a dónde vamos a parar, papá Dios? Mira eso. Welcome to your star. Bueno, ¿alguien puede explicarnos la lógica de esta chica? Ve, este cliente, él me trae este teléfono, me dice a mí que el teléfono dice que no sirve, que yo lo engañé, porque no tiene dónde conectarse. Ve, mire, vea, pero mire, dice que yo lo engañé porque el teléfono no tiene dónde conectarse. Coño, pero si él le tiene, el cover, vender eso, se lo mando, porque te veo. Él me lo trajo, dice que no sirve el teléfono, que yo lo engañé. Vean. Uno tiene que aguantar cosas en esta vida. Vea, caballero, ya el teléfono está arreglado, tenga. Vea, ya el teléfono está arreglado, vea. Usted le tenía el COVID y revés, hermano mío, vea. Ahí revera que estaba. Por eso que es bueno tener hermano. Mi hermano compró un brownie. ¿Cómo que son, Benny? Que me va a dar un ching. Ya, que ya responde. ¡Ya! Probablemente ni Judas se atrevió a tanto. Bueno, se jodió esto. La gente de la Casa de Papel se van a robar el Banco Popular. Míralo ahí, mira. Se están organizando. Se lo van a robar, mira. El Banco Popular ahí mismo. Por eso es que hay que tener cuenta. Hay que tener mucha cuenta. Oye, vea. Está fácil. Tentaciones que la vida nos pone a los hombres. ¿Lo hago o no lo hago? Diablo, Dios. Qué tentación. Rápido y furioso 8. Salió mal, pero estamos bien. Rodamos. Sin duda alguna, un video clásico inolvidable. Una forma elegante y rápida de comprar un teléfono. Yo necesito su ayuda. Porque ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Señores, tenemos que hacer algo de emergencia con Firulai, porque al paso que vas lo vamos a perder. Una cadena de oración para que no suceda lo siguiente. Si esto es nuda, hacemos una guerra de botones, compadre. Swing abanica, alimenta a tu familia con el paquete princesa, el preferido en tu mesa, no te ponche. Esta chica es la envidia de muchos pitchers en grandes ligas. Algo sí sabemos, el dominicano se cura con cualquier cosa. Veamos. ¡Ey, tú qué con huevo! ¡No te tengo! ¡Pero huevo! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Bello! ¡Bello! ¡Mira, mami! ¡Mami! ¡Entero! ¡Entero que te gusta! ¡Ay! ¡Mamá huevo! ¡Ey, mira! Probablemente el mango le hizo un hoyo en el pecho. Amiguito, ¿cómo estoy? ¿Soy bonito? Prendan. Ya estoy echando un pollo otra vez aquí. Por eso no me dio para la escuela. ¿Qué dice el pollo? Titío, 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 que yo soy su tío. Estoy de acuerdo con esa ley de que no todo el mundo pueda usar teléfono.
el gran Carvaman nos trae un cuento que según él es del 2024. Un chiste 2024. Es el tipo que se muere. Se muere un tipo y cuando llega al infierno ve una mujer dando vueltas así en círculo. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y el tipo le pregunta a un demonio: loco, ¿y por qué esa mujer da tanta vuelta así en círculo? Y le dijo el demonio: esa mujer está dando de vuelta la misma cantidad de cuernos que pegó en la tierra. Dice el tipo: el diablo. Dice: ¿y aquella que está allá, cuántas vueltas está dando? Dijo: esa está dando 1200 vueltas. Dice: diablo, 1200 cuernos. Y aquella de allá, aquella rubia, esa está dando 1800 vueltas. Dice: diablo, 1800 cuernos. Loco, y aquella de allá, aquella morena, esa está dando 2000 vueltas. Dice: diablo, cuántos cuernos. Dice: loco, ¿y tú no has visto a mi mujer? Y le dijo el demonio: a la mujer tuya la tiene el diablo de abanico allá atrás. La gente me decía: no te metas para Cienfuegos, a cualquier hora están atracando. Yo no le hice caso, yo agarré, prendí mi motor y cogí para allá. Voy nada más con el casco, es verdad que atracan. El que se lleva de consejo muere de viejo. Si tú eres de lo que te prometiste en este nuevo año ir al gimnasio, nos vemos el otro año haciendo la misma promesa porque tampoco vamos a cumplir. ¡Salud! ¡Si mi hijo se convierte en sacerdote, le tengo que decir padre o hijo! Todavía mi cerebro no procesa cómo le tengo que decir. Pero en tu caso, ¿tú cómo le dirías? ¿Y quién fue que te hizo ese flow, Morenay? La peluche, para. ¿Eh? Dile tú, Eladio. Está lindo, está lindo. Está lindo, ¿eh? Está lindo. Y esa barba, enséñame la barba de los dos lados, papá. Está lindo, en verdad. Está heavy. Y la vale. Estoy aquí. Estoy contento. Voy para la escuela, No he ido. 1, 2, 3 days. Pero hoy voy. Quiera Dios que den carne. Si no dan carne, yo voy a hacer rebú allá mismo. Muchachos de la escuela, allá va su tito Otero, el viejo Felo. Viejo Felo, oigan bien. ¿Cómo yo me veo? Yo soy el mejor. El mejor de los buenos. ¿Cómo tengo el pelo? Díganme. ¿Soy bonito? ¿Tienen un corazón? Ah, ¿les gusto? Mira, mujer, yo estoy soltero. ¿Tú quieres ser mi novia? Dime a ver. Pues llámame. ¿A qué hora tú me vas a llamar? Te voy a estar esperando. Esta noche. Si yo soy tu novio, besito toda la tarde. Tú verás. Ya estoy chiqui chiqui. ¿Tú crees que pueda pasar después de este refresquito y ese pica pollo a la banquera? ¿Qué tú crees que pueda pasar? Ya yo estoy ligado. Le di lo de ella a la banquera, pica pollo, refresco. Bueno, ella trabaja en Loteca. Sin duda, hoy le toca. Hoy le toca. El hombre araña está borracho. En algunos lugares de RD hay pocos edificios. El hombre araña la tiene difícil. Mira, hermano, ¿tú crees que tú vas con esa licra? ¿Para el gimnasio? No, se me quita esa licra ahora mismo, que usted no va para el gimnasio con esa licra. ¿Qué tiene esa licra? ¿Qué tiene? Dime. Que estamos vestidos igual, estúpido. Déjate un like si crees que esta señora tiene un buen sentido del humor. Del 1 al 10, ¿cuánto tú le das a ella? Le voy a dar 100 porque soy muy sexy y soy yo. ¿Ok? Bye, bye, vas para adentro. ¿Y a él? 4. ¿Por qué? Por feo. ¡Tita! ¡Soy yo! A mí que me importa. Ok, ¿y a ella cuánto? 3. ¿Por qué? Ah, pero es la mamá tuya. ¡3, coño!
mí. Jonathan, no te metas para allá, que tú no sabes nadar. Mami, que yo sé, el diablo. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Imagínate vivir en otro país y perderte de una noche como esta. Del 1 al 10, ¿qué tanto talento tiene esta chica como reportera? 2, 3, se fue. Así es, Alicia. Una niña vive el desgarrador momento en el que una madre le da un chancletazo con todas las fuerzas de su cuerpo. ¡Ay, mi madre! Madre, que se... Continúa. Continúa. ¿Le puedo hacer el aquí? Corte. Corte. Y es que en la comunidad de San José, la niña, el cual el nombre vamos a omitir protegiendo su integridad, tenía un tic nervioso y la madre, como buena dominicana, accedió a darle un chancletazo. Esto es todo por mi parte. Retornamos a los estudios. Señor, ¿y usted qué tiene que argumentar? Sobre la parte que la madre quiere. No, yo lo cogí para el cuartero, pero que ella sabe que ella no puede hacer eso. Para mujeres que ponen en estado de que un tutorial para rebajarle aquí el domingo, aquí se lo tengo. Sí, nada más tiene que subir eso 5 veces. ¿Y qué es lo que? Ahí está la cama y está la sábana y el espaldar. Nada más falta la gente que se acueste. O si lo volteamos, el K5 está acostado arriba de la cama. ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Un tigre para estar conmigo. 16,000. Yo digo que sí, que lo vale, mi gente. Fuera de coro, porque es una muchacha joven. Un ejemplo, 16,000 pesos bolivarianos, equivalente a $4. Pesos dominicanos, 200 y pico de pesos, 220 pesos dominicanos. Está bien. Está bien. Lo vale, mi gente, lo vale. Una muchacha joven y no una vieja de que lo vale. ¿Puede una persona zurda estudiar derecho? ¡Dios! Este señor fue a comprar menta a una ferretería. Disfruta del momento rando. ¿Qué es lo que usted quiere? Yo tengo menta de la guardia. ¿El qué? Y un bolón. ¿Un bolón? Y 5 pesos de menta de la guardia. Ok. Vamos a buscar el bolón. Un bolón y 5 pesos de menta de la guardia. Mire ahí, mi pai. Un bolón y 5 pesos de menta de la guardia. No, eso no. ¿Eh? No, eso no. ¿Eso es? No, un bolón y 5 pesos de menta de la picante. ¿De la picante? Sí, y un bolón. Ah, menta de la que pica. Sí. Mira el bolón ahí, mira el bolón ahí. No, ahí está. Sí, es un bolón. Claro, esto es un colmado aquí. ¿Usted no ve que esto es un colmado? Ah, de la que pican. Mira aquí de la que pican. Estas son las mentas que pican. A 3x5 son. A 3x5. Miren ahí. No, un bolón de 5. Y 5 pesos de menta de la guardia. Pero mírala ahí. Eso no, no, eso no. Esas son de las que pican. No, eso no. Esas son. No, ese es el tornillo. Sí. No, ese es el tornillo. Ese es el tornillo. ¿Y usted ve qué es esto aquí? Ese es el tornillo. ¿Y esto qué es? Un colmado. ¿Esto es un colmado? Sí. Ok, ¿no quiere un refresco? ¿Eh? ¿Un refresquito de ya no quiere? ¿Un refresco de 10? Sí. ¿De 10? Sí. Un refresquito de 10. Tengo un refresco de 10. Venga, venga, paz.
Ay, diablo, si me pica de eso. Sin duda alguna, por cosas como esta, es que pago internet. Aquí le hicimos un fey aquí con degradado. Somos los mejores del país, ¿qué es lo que? La creta, bárbaro del país, no. De la galaxia, del universo. Bárbaro. Pero qué degradado y más psicópata. Mira, le quedó durísimo su niño. El diañe. Qué bárbaro. Mira, yo quiero que tome con una vaina de esa. El jazz barro dominicano sí que navega con estilo. Miren, ¿y qué es lo que tú estás hablando? ¿Y qué es lo que está pasando? Observa, ponme el video, observa. Sí, miren, en esta sata le puedo demostrar. Miren, mi mamá vota en esa mesa y ni mi mamá vota por mí. El hueso, el diablo, el huesazo. Escuchemos esta reflexión sobre la vida. Yo le voy a hacer una historia, lo que está para usted no lo pinta a nadie. Yo me he ido a Herbuno Plátano con un hambre de diablo, un hambre vacío con manteca. Y me doy cuenta que me saco 47 mil pesos, vale. 100 pesos de un número y un palé de 40. Un palé que me llena 40 mil pesos. 47 mil pesos uno encima de otro, vale. Vale, y yo no he dejado esos plátanos ahí tirados, chacho. Yo le he dado una pata a ese caldero casi. Que lo he dejado a medio en el fogón. Vale, arranqué ahí con los 47 mil pesos. Y volví a los 4 días sin un peso, vale. A tener que buscar los plátanos de 4 días. Que los hallé 2 o 3 porque estaban abajo en el agua. Que los que estaban arriba, cuando el agua se había secado, lo habían comido la gallina. Lo que está botando no se lo despinta a nadie, ¿vale? Esto es un proceso que te pasa. Si tú eres hotelero, míralo ahí. Habla conmigo. Son las 3:30 de la mañana. Y me voy a las 5:30. Y está sequecita. Mírenlo ahí. Secadora de camisa 3500. Mírenlo ahí. ¿Por qué a todos los inventos el dominicano le pone 3000? Pana más bacano este, vendiendo guineo, un Alex, como 2023 por ahí, 2020, vendiendo guineo y naranjas. Si esa es la de trabajar, me imagino yo, la de salir, tiene que ser una vaina. Mi gente, aquí vendemos arroz de ensalada, honganiza, pollo, hoyo frito, hechurina, a picas. Ya ustedes saben. De todo eso vende. Lo mejor de todo es que entendemos el menú a la perfección. Su primer trabajo como reportera. En la capital en estos momentos. Pero graba, pero no bajes el cristal, nada más tú se te ocurre, amor. Ay, ay. Escuchemos las metas de estos chicos en el 2024. Alejarme más de Chuchi porque Chuchi no sirve para nada. El que da una funda de mierda por Chuchi pierde la funda. La meta mía, salir de la casa de mi mamá ya está bueno. Yo sé que la tengo jaita ya. Chica, manden currículo que me caso con cualquier loca con faida. Está bueno ya. La meta mía es comenzar el gimnasio. 15 años pues comencé el gimnasio, lo comienzo todo en enero. Y nunca lo comienzo, ya ustedes saben. Bueno, nena, yo lo hago sencillo para el 2024. Mi meta es no preñar a nadie y salir aunque sea en un 10% de esta olla, porque si no, voy a tener que vender los pantaloncillos al 2x1.
Aquí te presentamos el pica pollo móvil. Vamos a comer ahora para el pica pollo móvil. Pica pollo móvil. El que inventó eso no va a la luna porque no quiere. Pica pollo móvil. Ah, llega está la gente. Venimos entrando. Buena. Con un tule, un tule. No bulto. ¿Y la carne cómo está? Se ve que está, Vamos a hacer viral este pica pollo ahora. Va para la red ahora. What? Vete de ahí, cabezón. Pero... ¡muévete! Oh. Uy, pero esto está moderno. Mira dónde él lleva ahí su tarifa, mi amor. Esquivócate. Sin duda alguna, es todo un profesional en lo que hace. Un, dos, tres. Si te hago tanto mal, mejor déjate tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó. Bueno, en mi opinión, este tipo tiene toda la razón. Por aquí vamos a recibir un metro, vamos a tener el metro, mírenlo ahí, se está construyendo. Pero hay que trabajar en eso de guindar los panties al frente, ¿eh? No podemos estar en eso de que el metro pasando y usted con los panties afuera, ¿qué es eso? El pana mío dando cotorra para no bañarse. Ahí te tuve la de aconsejarlo. ¿Cuántas veces tú crees que te tiene que bañarse? El lío es que cuando uno baña mucho, eso daña la piel. Tú no te has dado cuenta que los que se bañan mucho siempre tienen una gripe arriba, siempre están yendo al médico a cada rato. ¿Qué tiempo usted tiene que no va al médico? Yo tengo un año y pico. Llega, el que no se baña no se enferma. Son años comprando puerquitos de plástico y apuñalándolo cada vez que hay una vuelta. Pero ahora yo voy a ver si va a fallar la vaina ahora. Resucitó Raiden, el de Mortal Kombat. Hemos llegado al final del video. Y recuerda, yo soy Mr. Asombroso, pero tú eres mucho más asombroso que yo. Vamos con los saludos y nos vemos en una próxima.